es un gran orgullo para los universitarios, sobre todo nosotros que dirigimos en este momento la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro equipo 2018-2022, de que este centro universitario, al cumplir sus 50 años, pueda llegar a ser ya un recinto, un hecho realizado, porque ya el Consejo Universitario evaluó todas las expectativas y todas las estadísticas y las condiciones para ser recinto, y este la cumple. Por eso acabó de aprobar con una resolución ya como recinto OAS Barahona. Ha jugado un papel muy importante este recinto para la región sur, esta parte suroeste, porque ha sido el gran trabajo que ha hecho esta universidad, que ha podido desarrollar todo lo que es la parte suroeste de la República Dominicana. 10.888 egresados de esta universidad que han venido a sentar las bases económicas, políticas y sociales de esta región. Por lo que me siento muy orgullosa que dentro de lo que es la propuesta de gestión que teníamos, esta era una de ellas y ya se acaba de lograr. Solo esperamos el claustro menor, pero ya la evaluación la hizo el Consejo Universitario. Por lo que entendemos que con más de 11.000 alumnos que tiene este centro ahora mismo y una cantidad enorme de maestrías, posgrados, todos sus profesores se han superado porque todos tienen maestría y muchos están cursando doctorado, lo que hay una gran esperanza para el suroeste aquí en Barahona, que pueda ser el gran faro de luz de los cambios económicos, políticos y sociales que tenga esta región. Todos comandados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, orgullo de la República Dominicana. Felicitamos al Centro de Barahona por su 50 aniversario, con una graduación con más de 500 alumnos, donde se ha hecho un toque de queda para el pueblo de la ciudad de Barahona. Esperamos que el pueblo pueda tener nueva carrera y que sus egresados se puedan insertar en el mercado tanto educativo como laboral. El 26 de febrero constituye para la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para el país un motivo de celebración y también de regocijo en el plano académico, científico, social y cultural, porque cumple el 50 años de existencia este centro de Barahona, de la UAS. Nosotros sabemos que con este centro comienza la política de extensión en lo que respecta a la formación de recursos humanos de la UAS en todo el país. Fue el primer centro abierto por la UAS en el interior, y este centro ha sido determinante para la movilidad social en esta región. ¿Por qué? Porque a partir de este centro se forman los profesionales que han impulsado el proceso de desarrollo productivo de esta región, también en el aspecto de la preservación y difusión de la cultura nacional y ahora también en la investigación. Barahona y la región de Enriquillo están de fiesta, celebrando el 50 aniversario de la fundación, de la creación del centro universitario de esta ciudad, de esta región. Señores, el impacto de este centro en Barahona y en toda la región es a todos los niveles. La importancia como institución académica y la presencia de la UAS en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. De manera que los aportes de este centro en la región de Enriquillo, en Barahona, en todas estos municipios, es de gran importancia y los resultados están ahí. El centro UAS Barahona, que es, de acuerdo con mi apreciación, el centro pionero en términos de lo que tiene que ver con la extensión de la universidad a todas las provincias del país, por cuando fue el primero que aperturó su puerta a los fines de graduar personas, graduar estudiantes, y con esta
decisión hacer crecer la provincia como real y efectivamente ha ocurrido, y como ocurre donde quiera que la universidad apertura su puerta para recibir a los jóvenes sedientos del conocimiento y sedientos de aportar a la sociedad dominicana. En este 50 aniversario del Centro UAS Barahona, para nosotros es una alta satisfacción el anuncio que hace el Consejo Universitario de convertir a esta entidad universitaria en un recinto que le da ahora las posibilidades de seguir avanzando y seguir aportando en términos de intelectualidades, en términos de investigación, en términos de extensión, en todos los sentidos, al desarrollo de esta grandiosa comunidad del suroeste. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, o a Centro Barahona, se viste de júbilo, hay alegría y suficiente razón, porque arribamos al 50 aniversario y con el 50 aniversario la 45ª graduación ordinaria y la séptima de posgrado. Alrededor de 800 nuevos investidos en el día de hoy, y eso es suficiente razón para que la UAS Barahona esté de alegría. Barahona esté de alegría, la región Enriquillo y con ello el país esté de alegría. No todas las veces se cumple 50 años produciendo para una región, produciendo para el país, como lo ha hecho hasta ahora la UAS Centro Barahona. Un día memorable. Dos razones se juntan para que sonriemos, para que festejemos, para que nos alegremos. La primera, el fruto que hoy sacamos, los egresados, los que se gradúan. Ustedes, que es el resultado de una trayectoria, que son el resultado de un esfuerzo. De un esfuerzo primero de cada uno de ustedes, y un esfuerzo, una entrega de cada uno de los maestros y maestras que fueron parte importante de este proceso. Quiero iniciar estas palabras estableciendo que tenemos razones más que suficientes para celebrar, para brindar, para vocear a los cuatro vientos que somos felices. Hay razones suficientes para establecer henchido de felicidad, puesto que la UAS Centro Barahona, el primogénito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como extensión fuera de su sede. Somos la primera extensión que la universidad se dio fuera de su sede. Como extensión fuera de su sede, hoy celebramos la 45ª investidura ordinaria de grado y la séptima de posgrado. Pero con ello celebramos, y es un motivo para celebrar, los 50 aniversarios, produciendo para la región Enriquillo, produciendo para el país. Pocas instituciones cumplen 50 años, y nosotros estamos cumpliendo 50 años de servicio, de entrega, de beneficio para la región y el país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se siente sumamente orgullosa y celebra con mucho júbilo este acto de investidura en el marco de la conmemoración
del 50 aniversario de la fundación de este centro, que ha sido elevado recientemente a la categoría de recinto por resolución del Consejo Universitario. En esta graduación, nuestra academia entrega a la sociedad dominicana 646 nuevos profesionales y 108 del posgrado y maestrías en diferentes áreas del conocimiento. Estos profesionales salen de nuestra universidad preparados para insertarse en la sociedad con mayores posibilidades de incidir en el progreso social y el desarrollo material de esta provincia. Una provincia de gente, trabajadores honorables que quieren un desarrollo económico y social superior. Y que nuestros jóvenes puedan tener la esperanza de tener una vida mejor, no solamente ustedes que se gradúan, sino también sus familiares. Por lo que felicito a los 488 profesionales que cursaron la carrera de educación en las menciones de filosofía y letras, ciencias sociales, biología y química, orientación académica, educación inicial, educación básica, educación física y educación superior, mención inglés. Pero también es oportuno congratular a los que se gradúan hoy en comunicación social, lenguas modernas, informática, técnico superior en reparación y ensamblaje de computadoras, administración de empresas turísticas, contabilidad, derecho, enfermería, bioanálisis, agronomía, mención suelo y riego, producción de cultivos, desarrollo. Asimismo, queremos felicitar a los 108 profesionales que participaron con éxito en los programas de especialidad y maestrías de las facultades de Educación, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y Humanidades. Pero de manera muy especial, felicito a los 131 egresados que obtuvieron calificaciones sobresalientes a lo largo de toda su carrera, y por esas circunstancias se invisten hoy con lauros académicos conforme a lo que son las normas de nuestra histórica Universidad Autónoma de Santo Domingo. De este discurso en representación de mis compañeros y amigos graduandos. Este acto en el cual celebramos los 50 años de aniversario de nuestra amada UAS Barahona marca el cumplimiento de una de las más importantes metas fijadas en nuestras vidas y que tras el esfuerzo de muchos años hoy se hace realidad, dando cumplimiento al Salmo 126, versículos 5 y 6. Cito: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Un gran escritor norteamericano, cuyos libros han sido prohibidos en el sistema carcelario de su país, definió dos tipos de tiempo que se da en la vida de los seres humanos: el tiempo muerto
y el tiempo vivo. El tiempo muerto se da cuando el ser humano no se dedica a hacer nada positivo en su vida ni en la de los demás. Y simplemente, de forma pasiva, espera a que las cosas ocurran. Las personas que no invierten su tiempo en algo constructivo y positivo se convierten simplemente en espectadores. ¿Juráis honrar el grado y el posgrado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia en beneficio de vuestro pueblo? Si así lo hiciereis, que Dios y la sociedad os premien, sino que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. Felicidades.